este video tutorial vamos a conocer los bloques laterales de una aula virtual y cómo también añadir otros tipos de bloques. Los bloques nos aportan herramientas para el desarrollo y gestión de nuestra aula virtual. En el bloque izquierdo tenemos una serie de opciones, herramientas, actividades que ya vienen establecidas por el sistema. Lo que podemos hacer en este bloque es ocultar o extender todas estas opciones que ya vienen establecidas. Donde sí podemos personalizar es en el lado derecho. Por defecto, en este lateral, nos vamos a encontrar con una serie de bloques. Como novedad en este curso académico, hay un nuevo bloque denominado Renuncia a Evaluación Continua, donde el profesorado tiene acceso al listado de alumnos y alumnas que han seleccionado esta opción de renuncia a la modalidad de evaluación continua. Y además, el docente tiene la opción de descargar el Excel. Administración, al que solo tiene acceso el profesorado del aula virtual. Después tenemos la guía docente y la bibliografía. En este caso no están disponibles los enlaces, el acceso a esta información, dado que el aula virtual no está asociada a ningún código de asignatura. En el caso de ustedes, debería estar el enlace a la guía docente y la bibliografía que ustedes han recomendado. El siguiente es el bloque de actividades, que es un acceso rápido a todas las actividades que ustedes están configurando en la parte central, en cada una de las secciones del aula virtual. Por ejemplo, selecciono tareas y me sale el listado de todas las tareas que tenga configurada en el aula virtual. En este caso, solo tengo una configurada y la lista crecerá conforme vayan añadiendo actividades al aula virtual. El siguiente bloque es el de actividad reciente, donde van a salir las últimas acciones que se han ejecutado en el aula virtual. Y por último está el de avisos recientes, donde aparecen los últimos mensajes del foro de avisos. Se pueden eliminar aquellos que ustedes no consideren importantes o cambiar el orden. Para ello, lo que hacemos es activar edición y aparecen los diferentes iconos que me permiten mover o configurar cada uno de estos bloques. También hay otra serie de bloques que nosotros podemos añadir en el aula virtual. Con la edición activa, si nos vamos al lateral izquierdo, aparece agregar un bloque. Y al seleccionarlo, tenemos el menú de las diferentes herramientas que podemos configurar según el desarrollo y gestión de nuestra asignatura. Se encuentran ordenados por orden alfabético y como ven tenemos un listado extenso de bloques que podemos incorporar al aula virtual. El bloque de asistencia, que solamente funciona si tenemos la actividad de asistencia añadida al aula virtual. Aulas en otros entornos. Esto es un buscador para localizar determinado contenido en los foros. Búsqueda global. Podemos activar un calendario. Un pequeño bloque para poner comentarios, un bloque donde aparecen mis cursos. Tanto este bloque, dedicación al curso, como estado de finalización y estatus de finalización del curso, nos va a permitir hacer un seguimiento y ver el progreso del alumnado en nuestra aula virtual. Encuestas de la Universidad de La Laguna. Después tenemos el enlace de sección, un bloque donde hay un vínculo que nos da acceso directo a cada una de las secciones de la parte central del aula virtual. Entrada aleatoria del glosario, que si tenemos configurada esta actividad, el glosario, en este bloque aparecerían, por ejemplo, conceptos que están definidos en el glosario. HTML, que es un bloque en blanco, es un editor que me va a permitir poner imágenes, vídeo, texto, contenido o información que ustedes consideren necesario. Quizás se colocaría este bloque en la parte superior del aula virtual para destacar o hacer relevante alguna información importante para la asignatura. Insignias recientes, navegación por la página principal, próximos eventos,
Está vinculado al de calendario, porque aquí aparecerían los últimos eventos que se van visualizando en el calendario. Resultados de la actividad. Se puede seleccionar de qué actividad debe mostrar resultados. Resumen del curso, sitio. Es la descripción que normalmente se pone en la opción de editar ajustes del aula virtual, donde hay un apartado de descripción, retroalimentación, los usuarios identificados, un bloque que permite que la persona que está en ese momento conectada al aula virtual se identifique con su foto, su nombre y apellido. Y por último, usuarios en línea. Es muy parecido al anterior, pero aquí aparecerían todos los usuarios que estén conectados en ese momento en el aula virtual. Bueno, y entre todos ellos, de una forma resumida, destacaría el calendario, porque al añadirlo se va a ver reflejado todas aquellas actividades en las que tenga configurada una fecha y además podemos poner eventos manualmente. Una vez que el alumno o la alumna acceda al aula virtual, al ver el calendario, va a ver la próxima tarea que tiene que entregar o cuándo es el día de la videotutoría, etc. Dedicación al curso, estado de finalización y estatus de finalización, porque como comentaba anteriormente, permite hacer un seguimiento y ver el avance o el progreso del alumnado. Y finalmente también destacaría el bloque HTML, porque puede ser de mucha utilidad para poner una información de interés. Vamos a incorporar uno de estos bloques, en este caso vamos a elegir el calendario, para que vean cómo se selecciona y se visualiza en el aula virtual. Una vez que lo seleccionamos, aparece en el aula virtual en el lado derecho inferior. El calendario ya tiene dos eventos, una tarea y un cuestionario. Estos dos eventos, por su color, se identifica que son eventos de curso. Hay eventos que configure el administrador de sistema del campus virtual que están en color malva y verde. Los eventos en color rosado estarían vinculados al aula virtual. Si es un evento específico por grupo, es decir, si tenemos configurado grupos en el aula virtual, los eventos para un grupo determinado aparecerían en color amarillo. Y cuando son eventos personales que nosotros hemos configurado, aparecerían en color azul. También, como les comentaba antes, podemos configurar eventos de forma manual, que no estén relacionados con ninguna actividad o herramientas del aula virtual. Para configurar un evento de forma manual, accedemos a través del mes del calendario, en este caso septiembre, y en la parte superior seleccionamos la opción que dice Nuevo evento. Accediendo a Nuevo evento es donde lo configuramos, el título, la fecha, si es un evento de curso o personal de usuario, y en qué aula se va a hacer público, y le daríamos finalmente a guardar. De forma automática, aparecería en el calendario. Como está la edición activa, si queremos poner el calendario en la parte superior, lo que tenemos que hacer es ir al icono de mover y pulsando el cursor lo colocamos en la parte superior. Ya hemos colocado el bloque calendario en la parte superior. En definitiva, dependerá de la metodología que vayan a seguir para añadir los bloques que sean importantes para el progreso y seguimiento del alumnado y para que lo más relevante siempre esté en la parte superior del aula virtual. Por último, no olviden que al terminar de trabajar o realizar las actividades en cualquiera de los entornos, deben cerrar la sesión. Asimismo, si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual.